Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la clase de hoy. Por favor, me confirman si tienen una buena salida de audio, si escuchan fuerte y claro, y si tienen una salida HD del video para poder comenzar la clase de hoy, que es muy importante que la vean en HD para que puedan ver los gráficos y resolver los ejercicios de MRU. Muy bien, entonces estamos listos. El día de hoy vamos a ver la parte de movimiento rectilíneo uniforme. Dentro del movimiento rectilíneo uniforme tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado A. La A significa que está acelerado, es decir, la aceleración positiva, ya vamos a ir viendo. Y la R significa retardado, es decir, que la aceleración es negativa. Y hay un gráfico para cada uno de estos que deben aprenderse, pero no es difícil, es solo de relacionar el gráfico con cada uno de los tipos de velocidad que les van a dar. Listo, entonces bienvenidos a todos, muy buenas tardes los que me están saludando. Bienvenidos, ¿no? Entonces es importante antes de iniciar la clase, si hojas para llevar apuntes, lápiz, borrador, por si acaso yo siempre les pido que abran una hojita de Word y hagan capturas de la parte importante. Si están en el celular pueden hacer también captura de las imágenes o de las gráficas, ¿no?, que son importantes. Ya, y como esta ya es la última clase, sí, del día, y muchos de ustedes ya se sienten cansados, busquen un lugar cómodo y sin distracciones donde no les puede distraer nadie, hermanos, mamás, primos, tíos, mascotas, lo que sea. El punto es que en esta clase, como todo física, toca aprender y toca entender. Entonces siempre traten de aislarse, ¿no?, donde nadie les interrumpa y estén ustedes solitos. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el MRU, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones del movimiento? ¿Ya? Entonces, dentro del MRU, ¿sí?, vamos a tener primero las fórmulas que están ahí, ¿no?, que ustedes ya las deben saber. Yo les he puesto un formulario un poco interesante. Miren, ahí tienen. La primera es la básica, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces ahí dice que esa fórmula van a usar cuando no aparece la distancia, ¿sí? Después tienen otra que dice D es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Esa, en cambio, es cuando quieren sacar ustedes la distancia y tienen velocidad inicial, final y tiempo. No necesitan la aceleración, ¿ya? Vamos por la tercera fórmula, que es la más conocida y de donde van a ver por qué los gráficos de posición-tiempo es una parábola, ¿sí? Es por lo que tienen un término cuadrático en el tiempo. Entonces voy a enseñarles a pensar como ingenieros, no a pensar nomás decir las matemáticas de barrio rápido, rápido. No, tienen que pensar para el CNCIT. Recuerden que les van a tomar pruebas muy fáciles, pero tienen que saberlo, el concepto teórico. Eso es lo que le encanta poner al CNCIT, ¿no? Y la última, velocidad final al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por distancia. ¿Listo? Entonces, en la última fórmula no necesitan el tiempo, solo necesitan la aceleración y la distancia. Depende de qué nos dé cada ejercicio, se utilizarán una de las 4. ¿Listo? Entonces, vamos a ir explicándoles las características del movimiento mientras ustedes copian las fórmulas. Ya las deben tener, esas sí deben saberse de memoria, ¿no? Ojo, porque esto vamos a usar más adelante en fuerzas, en leyes de Newton, en todo se utiliza esto, ¿sí? Entonces tienen que tener muy en cuenta estas formulitas, ¿ya? Entonces, dentro de las características del movimiento, primero, ¿cuál es la diferencia entre el MRU, que vimos el día miércoles, martes me parece, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado? La primera es que en el MRU la velocidad es constante y la aceleración es igual a cero. Cosas importantes que deben acordarse, ¿ya? Ahora, cuando hablamos en cambio del MRU, la velocidad ya no es constante, es diferente de constante, la velocidad varía. Por eso aparece una velocidad inicial y aparece una velocidad final. Además de esto, la aceleración ya no vale cero. La aceleración ahora, esta es la constante. Entonces, ojo, verán las características del movimiento, ¿sí? ¿Qué más tienen de datos? Nada más, estas son las cosas importantes de cada uno. Ahora, esta aceleración tiene también sus características. Si es positiva, van a decir que es MRUVA. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado.
¿Ya? Eso significa, ¿listo? Pero, ¿qué pasa si la aceleración, cuando ustedes calculen, les da negativa? Lo que significa es que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, retardado, les suelen decir, ¿ya? O desacelerado. ¿Qué significa esta R? Que la aceleración es negativa, ¿se entiende? Es decir que, por ejemplo, cuando dice que un móvil va a una velocidad inicial de 80, por ejemplo, y les dice calcular el tiempo hasta que se detiene, entonces ahí van a tener una aceleración negativa porque se va a detener, ¿se entiende? Entonces la velocidad final va a ser menor que la inicial. Esas son cosas importantes que deben aprender del MRU. ¿Sí? Más adelante vamos a ver los gráficos en qué se diferencian con el MRU. Entonces, facilito, ¿no? Diferencia entre MRU y MRV. Primero, la velocidad en el MRU es constante y la aceleración es igual a cero. Primera cosa. Segunda, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad ya no es constante. Sí, varía. ¿Listo? Pero, ¿qué se hace ahora igual a una constante? La aceleración. ¿Sí? Y esta aceleración puede ser o positiva o negativa. Nada más. Ahora, ¿dónde entra bien esto de lo acelerado o retardado? Es cuando veamos los gráficos velocidad-tiempo, aceleración-tiempo y posición-tiempo. Sobre todo el posición-tiempo tienen que tener bien en cuenta, que es lo que les voy a explicar a continuación. ¿Ya? Ahora, importante otra cosa aquí, las unidades. La aceleración casi siempre, no siempre, ojo, les van a dar en metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, si a ustedes les da una aceleración en metros sobre segundos cuadrados, ustedes siempre a las velocidades iniciales y finales, les aconsejo que les transformen a metros sobre segundos. Les aconsejo para que no se compliquen. Porque si ustedes nunca le cambien de unidades a la aceleración, acordarán. O sea, si ustedes ven las velocidades en kilómetros por hora y quieren cambiarle a la aceleración a kilómetros por hora cuadrado, no lo hagan porque se van a complicar solitos la vida. Simplemente, siempre que la aceleración esté en metros sobre segundos, ustedes transformen las velocidades a metros sobre segundos. ¿Listo? Ya. Entonces, importante, ¿no? Darío dice, profe, ¿cómo es posible que en la segunda fórmula no haya la aceleración si se supone que la aceleración es constante en el MRV? Porque la segunda fórmula solo depende de la distancia, ¿se entiende? Por eso no hay aceleración, porque se supone que si tú tienes la velocidad inicial y la final, ya estás teniendo una variación de velocidad, es decir, hay una aceleración y es constante. Entonces, simplemente la segunda fórmula te permite calcular, ¿sí?, la distancia que recorre un móvil cuando varía sus velocidades. Si tú ves que varía las velocidades, ya estás analizando un MRU, ¿sí? Entonces, no necesariamente todas las fórmulas tienen que tener aceleración. Al final, esa fórmula sale de hacer una aceleración constante. O sea, ¿de dónde sale esa fórmula? Es de unir la tercera con la cuarta y despejar la aceleración. De ahí sale esa fórmula, señor Darío. Entonces, todas son una con otra, ¿no? Entonces, para que responder tu pregunta, ¿no? Muy bien, entonces, con esto ya les he dado más o menos el principio o la base del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora sí, vamos a empezar con lo que más problemas les da a ustedes, que son las gráficas. Listo, copien lo que tengan ahí. Si quieren hacer igual alguna otra pregunta, pueden hacerlo. Estoy atento a las preguntas. Y continuamos. Tienen 30 segundos. Dice velocidad, sí, esa es un término de la velocidad media, ¿sí? Entonces, si tú tienes velocidad media, tienes implícito una aceleración, ¿ya? Muy bien, entonces creo que con esas fórmulas les abastece. Si ustedes quieren alguna fórmula del tiempo, en todas la aceleración es constante, señorita Helicobos, en todas, ¿sí? Porque ¿cuál es la característica del movimiento? Repito, la característica del movimiento MRU es que la aceleración es constante. Esa es una característica, o sea, no varía. Entonces, si ustedes me están preguntando, profe, ¿en las dos la aceleración es constante? Sí, pues, en esta y en esta, porque la aceleración no varía. ¿Se entiende? ¿Qué más me preguntan por ahí? ¿La fórmula del tiempo? Bueno, si te piden el tiempo, despejas de alguna de las que están ahí. ¿Para qué quieren aprenderse más fórmulas? Solo apréndanse las normalitas, las que están ahí. Con esas cuatro abastece todo. De ahí, por ejemplo, si les piden el tiempo, ustedes despejan. Pues ustedes ya son alumnos de sexto curso, algunos ya graduados, ya deben saber despejar una variable de tiempo de cualquiera de las cuatro, ¿no? Se supone. ¿Ya? Listo, entonces vamos
al siguiente ejercicio. ¿Listo? Vamos a la siguiente, ¿no? Ya, muy bien, miren, importante aquí, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, aquí tienen la gráfica. Esta gráfica es de XT, o sea, esta gráfica es posición versus tiempo. ¿Ya? Y ahora ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Lo siguiente. Se van a dar cuenta que aquí en las gráficas, primero, esta gráfica corresponde a la aceleración positiva, es decir, al MRVA. ¿Se entiende? Y esta corresponde a la aceleración negativa, MRVR. ¿Se entiende eso o no? ¿Ya? Entonces, ahora, importante. Si ven, espero que logren distinguir bien el gráfico, aquí se ve una parábola. No es una línea recta, ¿sí se entiende? Entonces, miren, si la aceleración es mayor que cero, es decir, es positiva, la posición tiempo es una parábola que se va para arriba, ¿ya? Y por acá, ¿qué pasa en cambio con la otra gráfica si logran ver en la posición tiempo? Es una parábola que se va para abajo. ¿Por qué se va para abajo? Porque la aceleración es negativa. ¿Listo? Primera cosa, importante que se acuerden estos gráficos. Ojo, porque el CNESID toma solo el gráfico y les dice relacione con el movimiento. ¿Se entendió? Nada más. Ya, ahora, ¿por qué sale una parábola? Entonces, ahora sí les voy a enseñar a pensar como ingenieros. Ustedes ya saben cuál es la ecuación cuadrática, ¿sí o no? Ya la saben, ustedes ya todos de ejercicio saben cómo sacar el vértice, saben todo. Entonces, acordémonos de la fórmula de la posición. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula de la posición de las que acabamos de ver? Entonces, si le ponemos d o x, esto es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí se entiende? Entonces, esta ecuación que está aquí es una ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática. Por eso, si ustedes sacan el tiempo tiene que ser una parábola. ¿Se entiende? Porque su ecuación es cuadrática. ¿Listo? Ahora, la parábola se va a abrir para acá. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es una cuadrática con el apositivo. ¿Qué pasaba en cambio si la aceleración fuera negativa? Miren, si la aceleración fuera negativa sería VO por T menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué se hizo menos esto? Porque se supone que es una aceleración negativa, entonces la parábola va a ser esto. La gráfica va a hacerse para abajo. ¿Se entiende? Entonces, importante, no es que estos gráficos se han inventado porque sí, no. Cuando ustedes ven que en la fórmula le ponen tiempo al cuadrado y hacen la gráfica XT, están diciendo que el tiempo es una función cuadrática, por lo tanto no puede ser una línea recta. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la posición tiempo del MRU y la posición tiempo del MRV? Que en el MRU es una línea recta y en el MRV, depende de la aceleración sea positiva o negativa, al final es una curva. Entonces, vamos a poner acá las diferencias para que ustedes tengan en cuenta esto siempre cuando analicen gráficos. ¿Ya? Miren, en el MRU, ¿cómo era la gráfica XT? Posición tiempo. ¿Se acuerdan? Yo les dije la gráfica posición tiempo es algo más o menos así. ¿Ya? Es una línea recta. ¿Sí o no? Entonces, si aquí tengo el X y aquí tengo el tiempo. Ahora, si analizamos por acá, voy a hacer el MRUA, ¿sí? ¿Cuál sería la gráfica? Sería, aquí está la X, aquí está el tiempo. La gráfica va a ser una parábola. ¿Se entiende? Y si tienen MRUV retardado, la gráfica tiene que ser una parábola también, pero que se abra para abajo, o sea, algo así. Listo. Eso tienen que aprenderse. No creo que sea tan difícil. Simplemente es analizar, ¿sí? Si ustedes ven una gráfica XT, una línea recta, no se olviden, eso es MRU, es movimiento rectilíneo uniforme porque no hay aceleración, ¿sí? Ahora, si ven ustedes una gráfica que diga XT y se vea una parábola o se ve una curvita, tienen que acordarse que eso es del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si se abre así, eso es acelerado. Y si va para abajo, ¿sí? Se supone que debe ser retardado porque depende de la aceleración. ¿Listo? Cópienlo. Si ustedes analizan bien y tienen bien entendido lo que es una ecuación cuadrática, no creo que se les haga mucho problema esto. ¿Por qué? Ahí es el por qué, ¿sí? La gráfica posición versus tiempo es una parábola en estas gráficas. ¿Listo? Copien bien las gráficas. Copien lo que yo rayé ahí para que entiendan, ¿sí? Verán que hay unos ejercicios que les voy a poner más adelante, ¿sí? Con respuestas. Entonces solo ponen la gráfica y les dicen qué tipo de movimiento es. Y ustedes analizando, solo seleccionan. No tienen que hacer ni cálculos, nada. Solo seleccionar. ¿Listo? Entonces copien, por favor.
Tienen 30 segundos, bueno, un minutito ya. Eso te está diciendo que es el MRV. Recuerda, cuando la aceleración es igual a cero, ¿qué tipo de recta tienes? Mira, si ves que aquí hay una recta, entonces cuando la aceleración es igual a cero, ¿qué tipo de movimiento tienes? Tienes el movimiento rectilíneo uniforme. Y en ese su característica es que la aceleración es igual a cero. ¿Listo? La aceleración retardada es la negativa, sí, correcto, esa es la respuesta correcta, Ariel. Mira, acá también tienes otra línea recta donde te dice que A es igual a cero. Entonces, si A es igual a cero, esto es el movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, ahí la aceleración vale cero. ¿Se entiende? Es lo que está aquí, mira. Es lo que les estoy dibujando aquí. ¿Se entiende? Siempre, ¿sí? Que ustedes tengan la parte de la aceleración, ya tienen en cuenta eso, ¿no? ¿Y dónde encontramos la aceleración? Bueno, ahorita, hijita, estamos solo viendo gráficas, ¿sí? No estamos todavía haciéndolo. Ahorita lo único que quiero que aprendan es, si les ponen cuál es la gráfica del MRU acelerado, saber cuál es. Si les ponen cuál es la gráfica del MRU, ya saben cuál es. ¿Listo? ¿Qué más dice? En esas líneas entrecruzadas sería la gráfica si no existiría la aceleración. Dice, esas líneas entrecruzadas serían la gráfica si no existiría aceleración. Correcto, exacto. O sea, si no la aceleración fuera igual a cero, la gráfica posición-tiempo es una línea recta, como les he estado diciendo y lo que ya vimos en la anterior clase, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Y la recta es del MRV? No, la recta no hay en MRV. Recuerden, la posición, tiempo. Entonces, ustedes, lo que se confunden es que primero deben acordarse y toda la información meterles en su cabeza de la siguiente forma. Cada movimiento tiene su gráfico XT. Ahorita solo estamos analizando el XT. Ojo. Después vamos a analizar, en cambio, el velocidad-tiempo. Y después vamos a analizar el aceleración-tiempo. Entonces, ahorita estamos solo en posición. Entonces, ya les dije la diferencia. La diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme, como ahí no hay aceleración, esa es una recta. ¿Listo? En cambio, cuando es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado o retardado, la gráfica posición-tiempo es una parábola. Solo esa, posición-tiempo. No se irán a confundir que todas son lo mismo. No, porque cuando sea velocidad es diferente. Entonces vamos a ver si se acuerdan cómo era la gráfica de velocidad del MRU. Listo, ya lo haber copiado. A ver, ¿qué más dice? Profe, el signo de la aceleración es la fórmula. Siempre va a cambiar dependiendo si es acelerado o retardado. Sí, es que el mismo cálculo te da la aceleración negativa. Ya vamos a ver ejercicios, ¿no? Si siempre cambia va a ser como la gráfica. No entiendo qué dice. Si siempre cambia va a ser como la gráfica. Bueno, entonces ahí está, creo que ya dice Lice, en la distancia es igual a la posición, D es igual a X. Sí, correcto. Sí, esa es distancia, es lo mismo que X posición. Esa es distancia recorrida. ¿Ya? A ver, ahora, como ya creo que se traumaron con esto, vamos a seguirles traumando. Sí, ahora vamos a ver la gráfica velocidad-tiempo. Recuerden que aquí en esto existen tres tipos de gráficas. La primera es la que estamos viendo, posición-tiempo. La segunda, velocidad-tiempo. Y en esta aparece una tercera gráfica que es aceleración-tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir violando su cerebrito. Ya, vamos por acá. Ahora, ¿qué tienen aquí? Ahora aquí tienen la gráfica velocidad versus tiempo. Sí, y aquí les he dicho del MRU. Entonces, ¿qué pasa ahora con la velocidad en el MRU? Entonces, la velocidad, en cambio, es una línea recta. Siempre que ustedes tengan un gráfico velocidad versus tiempo, en el MRU va a ser una línea recta como estoy demostrando aquí. Y aquí, miren, dice aceleración mayor que cero, es decir, para una aceleración positiva. Es decir, movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, si ustedes, en cambio, tienen un movimiento retardado donde la aceleración es negativa, miren, aceleración negativa, ¿sí? Este quiere decir signo negativo si es menor que cero. Entonces, para aceleración negativa, su gráfica es MRUVR, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado. Darío dice, lo XO nunca empieza en el origen. Bueno, eso es cuando no empiezas desde cero. Si empiezas el movimiento desde una posición 3 metros, por ejemplo, eso es el XO, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, miren las diferencias, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo mismo, los ejemplos, para que no se confundan diferencias. A ver, ¿cómo era la gráfica de velocidad-tiempo en el MRU?
Entonces, si ustedes entraron en la clase anterior, ahí ya les expliqué. Ahora, en el MRU, ¿se acuerdan que la gráfica velocidad-tiempo era simplemente una línea horizontal? Si ustedes hacían velocidad-tiempo, la gráfica era, como la velocidad es constante, era una línea recta. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el MRU? Entonces, cuando la gráfica de la velocidad versus tiempo del movimiento rectilíneo uniformemente variado ya no es una línea recta horizontal. Ahora la gráfica velocidad-tiempo es lo que está ahí, ¿no? Sería una recta así si es la aceleración mayor que cero, es decir, positiva. ¿Listo? Y en cambio, ¿sí? Debería ser para abajo, ¿sí? Una cosa más o menos así. Siempre que vean una que se va para abajo, quiere decir que la aceleración sigue siendo mayor que, digo, la aceleración ahora es negativa, es menor que cero. ¿Ya? Y este es el gráfico siempre velocidad tiempo. Entonces, no confundir, ¿no? No confundir, ojo. Una cosa era la gráfica posición tiempo en el MRU, ahí era la velocidad. Sí, perdón, una cosa era la gráfica velocidad tiempo en el MRU, ahí era una línea recta, ¿se acuerdan? Ya. Y en cambio, en el MRV, sí, depende del tipo de aceleración. Si tienen un movimiento acelerado, la gráfica va a ser una línea recta con pendiente positiva, ¿sí? Y si ustedes tienen un movimiento retardado, la velocidad va a ser la gráfica, una línea recta con pendiente negativa. Ya eso de pendiente positiva y pendiente negativa, ya me deben entender lo que les estoy hablando, ¿no? Verán que estamos pensando como ingenieros, como futuros estudiantes universitarios. Pendiente positiva se inclina hacia la derecha. Pendiente negativa se inclina hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo ahí, ¿no? Ya, muy bien, copien esto para que tengan claro las diferencias y ya cuando comencemos a hacer los ejercicios de Senesis van a darse cuenta las diferencias. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver preguntas. ¿Qué dice aquí Darío? Dice, si la pendiente es negativa, también significa que el móvil se está regresando como en el MRU. Correcto, Darío. Esa es la cuestión. O sea, cuando está o se está deteniendo, no necesariamente se está regresando, significa que se está deteniendo, ¿sí? Entonces, mire, la aceleración se hace negativa cuando tú comienzas a detenerte. O sea, si tú aplicas los frenos en un auto, ahí vas a presentar una aceleración negativa porque te estás deteniendo, ¿sí? Y si te detienes completamente, sí, pero sigues teniendo una aceleración negativa, entonces ahí está regresando. ¿Listo? ¿Qué dice Jeremy, profe? Cuando la aceleración es igual a cero, se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme. Correcto, eso es lo que quiero que entiendan. Eso es lo importante. Cuando ustedes no tengan aceleración, automáticamente eso es MRU. ¿Se entienden? No hay aceleración igual a cero. Pero cuando tengan aceleración, ahí ustedes tienen que estar pilas y decir, a ver, tengo aceleración positiva, ya saben cómo son las gráficas. Si tengo aceleración negativa, ya saben cómo son las gráficas. Entonces no es tan difícil. Ya van a ver, cuando comienza a poner los ejercicios en el sitio donde pongo solo el gráfico, relacione con el movimiento, ustedes solo deben acordarse de esto, ¿no? Esto sí deben saber muy bien. Recuerden, esto está en el suspenso, en MRU, MRV, ¿sí? Entonces, después vamos a ver la caída limpia y todo, ¿no? ¿Cómo diferenciamos la gráfica del MRU posición versus tiempo de la gráfica MRU velocidad versus tiempo? Ya, exacto. Buena pregunta. A ver, Vanessa. Si tú tienes la gráfica posición-tiempo del MRU, ¿sí? La gráfica te va a decir, pues, hijita, posición-tiempo, ¿ya? En cambio, si tú ves una gráfica que te diga velocidad-tiempo y es una línea recta, ese es del MRU. O sea, ¿cómo diferencias? A ver, entonces, importante la pregunta y es lo que la mayoría se equivoca. A ver, ¿qué pasa si yo les pongo estos dos gráficos? Voy a hacer por acá, ¿no? O sea, todo depende del gráfico que te den los ejes. A ver, mira.
Si yo te pongo este gráfico y les digo que es velocidad-tiempo y les pongo que es una línea recta, ¿listo? Entonces, en opciones A y B te van a preguntar, ¿eso es movimiento rectilíneo uniformemente variado o es MRU? ¿Listo? Eso te van a preguntar, ¿ya? Entonces, tú, señorita Vanessa, ¿qué tienes que hacer? Entonces, ¿te acuerdas? A ver, veamos. Si yo veía velocidad-tiempo, la velocidad-tiempo es una línea recta, entonces es MRV, es la A. ¿Se entiende? Y así de simple te das cuenta. ¿Se entiende o no? Ahora, ¿qué pasaría en cambio, ¿sí? Si en el mismo gráfico, ¿sí? Imagínate que ahora te voy a poner una alternativa en verde. Si ahora la alternativa en verde te pongo que este gráfico es X tiempo, si el gráfico es X tiempo y es una línea recta, entonces tú tienes que decir, ah, ya, eso es del MRU. Porque el movimiento rectilíneo uniforme era línea recta en la X tiempo. ¿Se entiende? Entonces, más claro, tienes que ver los ejes. Si el gráfico te da velocidad-tiempo, ¿sí? Tienes que ver qué forma. Si te da posición-tiempo, si es una parábola, esa es posición-tiempo, es la única que es una parábola, ¿ya? Pero en el MRV. Entonces, así diferencian ustedes, ¿no? Solo viendo qué están relacionando. Si veamos alguna otra preguntita antes de continuar. Dice, ¿es constante? ¿Es una línea recta? ¿Es inclinada? Sí, dependiendo de la aceleración. Correcto, sí, eso es el resumen que le hizo su compañero. Muy bien, entonces vamos a seguir violando su cerebrito. A ver, primero, ¿se acuerdan ustedes que en la anterior clase vimos qué pasaba si ustedes calculaban aquí en un tiempo T1? Calculaban el área de aquí. Ya, ¿a qué era igual el área de esto? Esta área, sí o no, que era igual al desplazamiento. ¿Listo? Y eso ocurre no solo en la gráfica del BET del MRU, también ocurre en la gráfica velocidad-tiempo del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, que si ustedes toman aquí un tiempo, ¿sí? Si ustedes toman aquí un tiempo T1 y ustedes me sacan el área de este triángulo rectángulo que se forma, esto les vendría a dar igual. Esta área sería el desplazamiento. ¿Se entendió? Entonces, ahí sí, más información para su formulario mental. Recuerden, siempre que ustedes tengan una gráfica velocidad-tiempo y sacan el área que queda abajo de las líneas, eso les va a dar, no se olvidarán, el desplazamiento. ¿Se entiende? Entonces es importante, ¿no? Copien esto, sí, de ahí vamos a explicarles un poco más esto del desplazamiento, ¿sí? Y de ahí vamos a la última gráfica, que es aceleración versus tiempo. Esa, en cambio, es una línea recta, ¿sí? En cambio, la gráfica aceleración del MRV, o sea, del movimiento rectilíneo uniformemente variado, es igual a la gráfica de la velocidad del MRU. ¿Cómo saber para no confundirme? Tienes que ver los ejes. Para no confundirte, tienes que ver el eje que está comparando. ¿Estás comparando XT o estás comparando BT o estás comparando AT? Depende de eso, tú escoges el movimiento. ¿Listo? Muy bien. Cópienlo. 30 segundos y cambio. Listo, continuemos, ¿ya? ¿Qué más dicen por ahí? Veamos preguntas. ¿En qué año dan esto? Porque a mí no me dieron y está impresionante. O sea, esto, bueno, no sé, yo me gradué en el colegio La Salle y ahí me dieron eso a mí, creo que en tercer curso. Pero hace, o sea, cuando ustedes creo que estaban recién queriendo entrar a la escuela con lonchera. En cuarto dice que le han dado a otros compañeros. Bueno, entonces continuemos. Vamos a seguir pensando como ingenieros. Ya, péganse ustedes como estudiantes universitarios. Tienen que comenzar a pensar como tal. Entonces,
Si ustedes se dan cuenta, aquí les he puesto, miren, gráfica, espacio, recorrido. ¿Ya? Simplemente, si ustedes se dan cuenta, dice el área encerrada entre la recta BT, ¿sí? Es el desplazamiento. O sea, esto se cumple en todas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren, si ustedes tienen aquí esta rectita, ¿ya? Y ustedes escogen este tiempo T. Si ustedes sacan el área de este trapecio, ¿sí? Esa, el área de ese trapecio va a ser el desplazamiento. Y miren, aquí les demuestra, ¿no? Aquí les demuestra. Si se dan cuenta, tienen que la fórmula del desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo. Este B por T viene a ser, sí, el área del rectángulo, si ustedes se dan cuenta. Miren, vayan analizando. Y este un medio por la aceleración y por el tiempo viene a ser el área del rectángulo. Del triángulo, rectángulo, perdón. ¿Listo? Entonces, simplemente ahí están, ¿no es cierto? Muy bien, miren. Correcto, ahí está, si ven cómo saco el área. Entonces, para ustedes que no es, si les dan una gráfica, recuerden, siempre esto, acordarse, meterse en la cabecita. Si les dan una gráfica, ¿sí? Velocidad, ¿sí? Versus tiempo, y ustedes me sacan el área de lo que está abajo de la línea, eso es el desplazamiento. A ver, y eso se cumple tanto en el MRU como en el RV. Entonces, vamos a hacer un ejemplito ahorita de una vez para practicar esto, ¿no? Pues imagínense que yo les pongo una gráfica, la siguiente, velocidad, tiempo, y les pongo algo así, ¿ya? Entonces aquí les doy los siguientes datos. Bueno, disculpen, se me cambió esto. ¿Ya? A ver, entonces imagínense que les doy que aquí el tiempo es 4 y que aquí esta velocidad es de 2 y que la velocidad final vendría a ser de, pongámosle un 6, ¿ya? Entonces, dado esa gráfica, determinen el desplazamiento. ¿Cuánto será? Tienen un minuto mientras yo contesto preguntas. El profe dice, ¿la distancia de desplazamiento se puede calcular en módulos y vectores? Sí se puede, pero ahorita estamos viendo gráficas. Después en fórmulas vemos con vectores. ¿Qué más dice? Disculpe la molestia. Si el gráfico MRU para calcular el desplazamiento fuera cuando es menor que cero, ¿el desplazamiento también es negativo? No, porque un área nunca es negativo. Si está para abajo el desplazamiento, sí, se quiere decir que estás regresándote, ¿ya? Profe, ¿en qué caso las distancias, lo mismo el área, pero todo en positivo? Profe, ¿en qué caso de las distancias, lo mismo? No entiendo tu pregunta, señor Dylan. Pero bueno, saquen el área de eso que está ahí, rapidito, porque recuerden, eso no es un triángulo. El área de eso es el área de un trapecio. ¿Cómo hacen el área de un trapecio? Bueno, ustedes ya saben, áreas compuestas, ¿no? Sáquenle como el área de un rectángulo por el área de un triángulo y le suman. Nada más, listo. Entonces, trabajen, por favor. Bueno, y para que utilicen unidades, vamos a decirles que la velocidad está en metros sobre segundos y que el tiempo está en segundos. Ya, entonces, como ya tienen hasta las unidades, me pueden decir en qué unidades está eso: en metros, en kilómetros, en minutos. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta ustedes en esto, ¿no? Solo en el gráfico BT pueden hacer esto. ¡Ojo! No se irán a inventar en el gráfico XT si sacan el área es la distancia. No, ojo, verán. Solo en el gráfico velocidad-tiempo se cumple esto. Sí, no se irán a poner ahí emocionando todo lo que saquen áreas. Ya, profe, eso es posición, esto es velocidad. No se emocionen. Solo si es velocidad-tiempo sacan el área y les das desplazamiento. Y de hecho eso les van a tomar, o sea, de una. ¿Por qué? Porque como es a un minuto la prueba, si ustedes les dan en la gráfica de la velocidad, ¿sí? Y les dicen ya el área, entonces ustedes van a decir, pero simplemente tocaría estar sacando las velocidades, reemplazando en la fórmula, perder el tiempo. Si ustedes ya saben y entienden que el gráfico BT, el área bajo la recta, es el desplazamiento, entonces ¿para qué están calculando con fórmula? Hagan simplemente con cálculo de áreas. Bueno, aquí tengo una pregunta de Miguel que dice, ¿el área es 16 metros o metros cuadrados? Bueno, recuerda que aquí el área es un truco para que calcules implícitamente un desplazamiento, y el desplazamiento no puede ser metros cuadrados porque eso es una superficie, tiene que ser metros, ¿no? Es un desplazamiento, ¿listo?
Entonces, bueno, vamos a calcular rápidamente. Entonces, ustedes de ya todo lo que han visto, refuerzo y refuerzo de áreas, ya deben ser expertos en calcular el área de esto, ¿no? ¿Cómo lo haría yo? Miren, yo cogería esta parte de aquí y le dividiría en dos. Este sería un rectángulo de base 4 y altura 2. Y después, ¿cuánto es, sí, lo que hay aquí en altura si empiezo en 2 y termino en 6? Entonces, la altura del cuadrado sería 4 y la base viene a ser 4 también, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, el área sería el área del rectángulo más el área del triángulo. ¿Eso va a ser igual a qué? ¿Ya? Eso va a ser igual a el desplazamiento. ¿Listo? Siempre en todo gráfico, ojo, ¿no? Todo gráfico XT. Todo gráfico X, perdón, velocidad, tiempo. Solo en ese gráfico sirve. Si es otro gráfico, no, no hay cómo. Entonces, el área sería 4 por 2. Más el área del triángulo, ya también son expertos ustedes en esto, 4 por 4 dividido para 2, y esto les va a quedar 16, y esto es metros, ¿sí? ¿Cómo sé que es metros? Porque aquí veo que la velocidad está en metros. Si la velocidad estaría en kilómetros sobre segundo, el desplazamiento sería kilómetro. Ojo eso, ¿no? Muy importante. Entonces, ahí está, ¿ya? Dicen, si la línea empieza en el origen, simplemente quedaría un triángulo rectángulo y en el caso del desplazamiento sería el área de un triángulo. Correcto, señor Biel, bravo, correcto. Si la gráfica no tuviera una velocidad inicial, sino que la velocidad inicial fuera cero, el área que ustedes deberían calcular para el desplazamiento sería simple y llanamente calcular, ¿sí?, un triángulo rectángulo y se acabó. Si base por altura sobre 2. ¿Listo? ¿Qué más? Vamos respondiendo preguntas antes de cambiar. Dice, si sería desde el origen, ya solo te quedaría el área de un triángulo sin necesidad de sacar el rectángulo. Correcto, señorita Yade Fernández. Eso exactamente es lo que quiero que aprendan. Porque el N les va a poner un gráfico de esto en el MRU y saquen el desplazamiento. Entonces, si ustedes no saben esto, me van a estar sacando la velocidad de final y el tiempo y reemplazando en la fórmula. Es perder el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos aprendiendo ya como ingenieros, como estudiantes universitarios, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio, ¿listo? Bueno, les voy a dar para que copien, es que todavía no les queda claro, 30 segundos y cambio. Listo, vamos ahora sí con el siguiente gráfico. Bueno, en la anterior clase en el MRU no les di la gráfica aceleración, ¿ya? Pero, sí, simplemente tienen que hacer esto, profe. Entonces, eso de calcular área se puede hacer tanto en el MRU y en el MRV para la velocidad tiempo. Correcto, señorita Giselos, no sé si sea señorita o señor, pero sí, estás en lo correcto. Incluso, si no llegaste a la clase anterior, en la clase anterior, el último ejercicio, hicimos eso. ¿Se acuerdan que me di un gráfico BT, que era una línea horizontal para el MRU? Y yo les dije, calculen el desplazamiento. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Sacaron el área de un rectángulo y se acabó, ¿sí? Entonces, importante, ¿no?, que vayan comprendiendo esto. Vamos al siguiente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en cambio con la gráfica aceleración-tiempo? Así, verán, recuerden, ustedes en esto van a tener, como les repito, tres gráficas. Gráfica, velocidad, X tiempo, esa es la primera. XT, segunda, velocidad tiempo. Tercera, aceleración tiempo. Siempre va a haber esas tres gráficas. En el MRU también había, pero la aceleración como es cero, entonces era una gráfica que era una línea cero. Entonces no, por eso no les expliqué, pero bueno. Al final les voy a hacer un resumen, ¿sí?, de cada gráfico para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Y recuerden que la prueba del día sábado, ahí va a ir ya esto, netamente física tipo CNCID. Y espero que lo hayan comprendido y que lo puedan resolver, ¿no? Es importante, ¿no? Y de hecho, ahorita nos falta todavía tiro vertical o lanzamiento vertical o caída libre. Entonces, eso es igual al MRU, ¿sí? Simplemente que ahí utilizamos de gravedad la aceleración. Ahora sí, verán, este también es fácil entender, ¿no? Miren, cuando ustedes tienen el gráfico aceleración-tiempo, si es MRU acelerado, va a ser para arriba, o sea, la velocidad es positiva, la aceleración, perdón, es positiva, ¿sí? Si se dan cuenta. Ahora, si tienen un movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado, la aceleración va a ser negativa. ¿Listo? Entonces, ya con esto tienen todos los gráficos habidos y por haber. Ahora sí, vamos a empezar con la parte de
de ejercicios, ya netamente ejercicios, vamos a ir resolviendo. Al final les hago un resumen de los gráficos para que los tengan bien en cuenta, para que no quede nada ahí disperso y que lo comprendan bien, ¿sí? Vamos a ver preguntas, profe, entonces ¿cómo calculé? Bueno, eso ya respondí. Cintia Brito creo que está llorando, creo. Dylan dice, ¿qué es la prueba? Bueno, eso hay que preguntarle a la profe Grace, desde la que administra la plataforma. Yo ya le voy a mandar mis, creo que voy a poner 5 de mate, 7 de... No, ¿verdad? Vamos a hacer 2 ejercicios de cada uno, creo que va a ser. Voy a mandar 5 de matemáticas, 7 de física. No, al revés. 5 de física, 7 de matemáticas, ¿no? Para que no pierdan también el pensum de matemáticas, ¿no? Ya netamente con los temas que ya oficializaron, que es como yo les dije, es exactamente lo que yo les di. Funciones cónicas y todas esas cosas que revisamos al último conmigo. Si no lo han visto, si son nuevos, los que estaban quejándose que son nuevos, ya habilité los videos para que puedan ver. Así que ahora sí, entren a mi canal, suscríbanse y de ahí van a poder ver ustedes los videos de todas las clases pasadas, porque ya les habilité como público. ¿Listo? Entonces, no les queda más a los que no vinieron que estudiar. Dice, profe, disculpe, en el MRU la velocidad negativa significaba que te estabas regresando, no te olvides de eso. Es como que avanzabas, parabas y regresabas. ¿Listo? Entonces continuemos, ¿ya? A ver, muy bien, vamos con el primer ejercicio, violación. Así de simple les va a tomar el CNESI. Díganme cuál es la respuesta. Bueno, no avancé la pregunta porque ya están bombardeando con respuestas, pero sí, igual, si la velocidad es negativa y local, y siempre, o sea, aprende del señor Darío. Si la gráfica es BT, siempre que saques del área va a ser el desplazamiento, siempre, o sea, eso se cumple, es una regla. Y veo muy bien que la 2 es la correcta. Muy bien, entonces ya van entendiendo esto, ¿no? Miren, primero, siempre que les pongan una gráfica y les digan qué tipo de movimiento es, lo que ustedes deben ir a buscar qué tipo de gráfica es. Si aquí me dice posición, entonces esta gráfica es una gráfica X metros respecto a T segundos. Listo. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿cuál era la única gráfica que me daba una parábola en la gráfica posición tiempo? Era el MRU. Entonces, elimino el MRU porque esta es una línea recta. Y tengo dos opciones, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Entonces recuerden, siempre que la aceleración sea positiva, va a ser algo así. Y si la aceleración es negativa, va a ser algo para abajo. ¿Se entiende? Entonces, como este es acelerado, sería MRVA. Ya, ahí está. Eso es lo único que quiero que me entiendan y aprendan, ¿no? Que las gráficas tienen su relación de acuerdo a cada movimiento, ¿sí? De ahí ya no se me asusten más, porque de aquí cuando veamos circular ya no hay, porque ahí son las gráficas, ya. Ahí sí, ya de tomar las gráficas ya serían demasiado canallas ya, porque eso sí ya es un conocimiento ya de un poco más de colegio. ¿Listo? Entonces miren, el primer ejercicio es B. No creo que les pareció muy difícil, fue simplemente relacionar. Primero, como les digo, cuando analicen un gráfico, busquen qué es, si es tiempo, posición, si es velocidad, tiempo. Siempre tienen que ver qué tipo de gráfico es, ¿ya? Muy bien, guabras, vamos al siguiente ejercicio. Y lo tienen ahí, ¿listo? Trabajen, por favor, tienen un minutito. A ver, vamos viendo, dice, profe, ¿por qué en la teoría de la gráfica espacio recorrido decía que la altura del rectángulo que se forma es la velocidad media? ¿Por qué esa es la velocidad media del móvil? Sí, pero no te aprendas tan, no te traumes con la velocidad media, porque al final velocidades medias nunca te van a pedir calcular.
La velocidad media solo te sirve para hacer un promedio de entre tu velocidad inicial y tu final. Entonces, no es un tema. La velocidad media es demasiado sencilla, no creo que les tomen eso. Listen, ¿por qué el tiempo siempre se encuentra en el eje X? Porque el tiempo no cura nada, entonces siempre va en el eje del independiente. ¿Se entiende? Entonces el tiempo es el término independiente siempre. Todo se rige en función del tiempo. ¿Se entiende? Nuestra vida se rige en función del tiempo. Todo es en función del tiempo. Por eso el tiempo es independiente. Entonces por eso va en la X. La X, recuerden, siempre es la variable independiente. ¿Ya? ¿Qué más tengo por aquí? Ya van calculando la C, la C, la C, la C. Muy bien, ya entendieron, ¿no? Listo. Entonces, como ven, no es nada de traumarse, no es nada de que ves imposible, esto nunca me dieron. Ya, si no te han dado, ahorita ya te estoy dando. ¿Ya? Entonces, importante, ¿no? Simplemente acuérdense los gráficos relacionados con cada uno. Yo les voy a tomar los que he puesto en el ENES, que son con gráficos, la mayoría del MRU. Cito, entonces no van a tener mucho problema. Profe, en la U es cierto que explican una sola vez y ya. Pues la verdad, ahorita como están las universidades, les va a tocar estudiar mucho más aún, mucho más. ¿Listo? Entonces tienen que estar muy atentos ahí, ¿no? Dice Lisa en el MRU, cuando buscamos el desplazamiento, Lisa Florencia dijo que si las líneas de la gráfica están abajo, 0 se resta el área Q que está arriba. No entiendo más o menos, pero debe ser. Si les dijo su profe preferido, debe ser. Ya, listo. Entonces, vamos al. La respuesta correcta, muy bien. Si es así, la gráfica es MRV retardado. ¿Sí? Y la respuesta correcta es la C. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Porque estos no creo que tengan mucha complicación. ¿Ya? A ver, veamos si analizan ya este gráfico compuesto. ¿Listo? Les dice que determinen cada intervalo de tiempo con su movimiento respectivo. Trabajen, por favor. Típico ejercicio se necesita. Listo, muy bien, entonces continuemos, ¿ya? A ver, dice, de acuerdo a la gráfica, relaciona el intervalo de tiempo, o sea, ¿cuál es el intervalo de tiempo? Ahí les dan, ¿no? De 0 a 2 segundos, de 2 a 6 segundos y de 6 a 10 segundos. Y les dice, con su tipo de movimiento. Entonces, entre los movimientos que les dan, les están poniendo MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, MRVA y CMRVR, o sea, retardado, aceleración negativa, y acelerado, aceleración positiva. Entonces, esto ya ustedes ya de memoria, ya lo deben saber, ¿sí? Miren, es típico ejercicio, ahí son tres puntitos para la prueba, solo viendo. A ver, vamos a empezar con el primer intervalo que es del 1, de 0 a 2. De 0 a 2, lo que sí deben darse cuenta es que esta gráfica es velocidad-tiempo, entonces las velocidades-tiempo deben acordarse siempre que si se va
En pendiente positiva, esta tiene una pendiente positiva, ¿sí o no? Eso ya deben saber ustedes, ¿no? Pendiente positiva era aceleración mayor que cero. Entonces, esta sería de 0 a 2 con el MRU acelerado. Ya, 1 con B. ¿Dónde tengo en 1 con B? Tengo en la C y en la B. Entonces, eliminada la A. ¡Listo! De ahí, vamos por acá. Dice en el intervalo de 2 a 6. De 2 a 6, ¿qué pendiente tiene esta? Esta tiene pendiente negativa. Pendiente negativa quedamos que era aceleración menor que 0 o aceleración negativa. Entonces, de 2 a 6 estamos hablando que es retardado. Entonces, la 2 con la C. Y ya esa ha sido la respuesta porque aquí está 2 con B, entonces eliminado. ¿Listo? Y al final, si ustedes se dan cuenta, dice que de 6 a 10, ¿de 6 a 10 qué pasa con la velocidad? La velocidad es una línea recta. Ah, ya, entonces si la velocidad es una recta, quiere decir que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, ¿qué movimiento es? MRU, jóvenes, y ya aprendieron algo por su vida. Entonces, 3 con A, la respuesta correcta, B de bombón. ¿Listo? Que la mayoría de ustedes pusieron eso. Entonces, si ven, no es de traumarse, no es de asustarse, es simplemente analizar el gráfico, ¿sí? Y analizado el gráfico voy viendo. Entonces, siempre busquen qué gráfico es, ¿no? Si es BT, ¿se entiende? Por ejemplo, si le hubieran puesto X tiempo, si hubiera sido X tiempo, todos los movimientos son MRU. ¿Sí o no? ¿Ya? A ver, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo le hubiera puesto el mismo gráfico, ¿sí? Pero aquí, en cambio, les ponían posición en metros y acá les ponían tiempo en segundos. Ahí, si les daban así el gráfico, ustedes debían haber determinado, ¿sí? Simplemente que este era de 0 a 2, MRU. Todo era MRU, pues todito, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la única gráfica, ¿ya? En la gráfica, si ustedes se daban cuenta, ¿sí? La única gráfica que son líneas, ¿sí? Serían, por ejemplo, para el MRU. ¿Se entiende? Entonces, ojo, ¿no? Les pueden poner el mismo gráfico, pero simplemente ponerles X tiempo, ¿sí? Y ustedes ya deberían decir, pero eso es, todo es MRU. Sería 1 con A, 2 con A y 3 con A. ¿Se entiende? Todos los movimientos son esos. ¿Listo? Entonces, importante, ¿ya? Para no confundir, les voy a borrar eso de las posiciones que les dije, ¿sí? Y vamos con otro ejercicio. Listo, vamos al siguiente ejercicio, ¿no? Ya, con la información del gráfico determina el desplazamiento total del móvil, ¿sí? Jenny dice, así son las pruebas de las preguntas del examen. Sí, así son, típico formato CNCID. Les ponen una gráfica y relacionan uno con el otro. Ya, algunos que ya estuvieron en la violación, tal vez me podrán decir si sí, así son, profes, ¿no? Sí, recuerden, siempre les van a poner relación del tipo con otra cosa solo para ver y simplemente poner la respuesta, ¿no? A ver, resuelvan ese de ahí, ¿sí? Verán bien en cómo está el eje, ¿no? Verán bien, por favor, cómo está el eje, o sea, cuánto es cada desplazamiento, ¿listo? Y de una vez, bueno, no les ayudo después, a ver, veamos cuánto me sacan de respuesta. Tienen un minuto.
Listo, muy bien. Entonces vamos resolviendo. Veo que la mayoría me ha puesto la B. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Aquí lo que sí tienen que ser cuidadosos son con los ejes, ¿no? Entonces, a ver, en los ejes tienen que haberse dado cuenta que es cada 0,5, ¿no es cierto? Entonces, pero es importante esto, verán. Si ustedes se dan cuenta, aquí sería 0, aquí sería 2,5, aquí sería 5, aquí sería 7,5 y llego al 10. ¿Sí o no? Entonces, si ven que va de cada 2,5 en 2,5, entonces aquí sería 22,5 y aquí justo en este punto que nos interesa sería 25. ¿Ya? Entonces, recuerden, ¿no? Si me piden el desplazamiento y me están dando una gráfica velocidad-tiempo, ¿qué tengo que calcular? El área bajo cada una de las líneas. Pero como esto le puedo hacer geométricamente, voy a determinar rápidamente así, verán. Voy a sacar el área del rectángulo en verde. Primero esa área. Después voy a hacer el área del triángulo rojo. ¿Sí? Y después saco el área del triángulo, pongámosle morado ya. Del triángulo morado. Y ya, ahí tengo todas las áreas y suma todas las áreas. Eso me va a dar el desplazamiento. Entonces, vamos a ponerles números, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, el área 1, ¿a qué sería igual? El área 1 sería, a ver, de 20 a 40, ¿cuánto es la altura? 20. ¿Y cuánto es la base? La base es 10, porque aquí está el 10. Entonces, sería el área 1, sería 20 por 10, y esto da 200. ¿Listo? Vamos ahora por el área 2. El área 2 es un rectángulo de altura 20 y base 20. Entonces, esto sería 20 por 20, esto sería... ¿400? ¿Sí? ¿Qué más necesito? Ah, no, perdón, y esto es sobre 2, ¿no? Porque es el área de un triángulo. Y esto sobre 2 sale 100, allá me jalé. Listo. Vamos por el área número 3, que el área número 3 es... de la base es 5, ¿no? Si la base es 5, la altura es 20. Entonces el área 3 sería 20 por 5 dividido por 2. Entonces recuerden que estas son áreas de triángulos, ¿no? Por eso son base por altura sobre 2, no confundir la fórmula. Entonces esto les va a dar 10 y esto es 50. Entonces si ustedes suman 100 más 400 más 50, el desplazamiento sería 550 metros. Entonces la respuesta es la B de bombón. Los que me pusieron la B, ¿sí? Están en lo correcto. Muchas gracias. Ven, ya entendieron. Sí, entonces miren, típico ejercicio del CNCIT que les van a poner en Emero, no les pueden poner más difícil. En la prueba del sábado yo les voy a poner lo mismo, sino que va a ser otro gráfico, para que ustedes hagan otra área diferente, ¿se entiende? Entonces, no se asusten, ¿sí? Recuerden, las matemáticas es una ciencia exacta. Si a ustedes no les gustan las matemáticas es porque no les gusta lo que es perfecto. Entonces, no les pueden poner más, ¿listo? Lo único... ¿sí? Que les pueden poner ahí es ejercicios ya que vamos a hacer los que les encanta a ustedes aplicar fórmulas. Pero no, recuerden que si la prueba va a ser un ingeniero, el ingeniero les va a poner a pensar, no les va a poner solo a que panten la fórmula, despejar y resolver. No, estos son para pensar, ¿no es cierto? Entonces es importante que no vayan entendiendo, ¿sí? Muy bien, miren siempre, cuando ustedes saquen el área van a tener en cuenta esto, ¿no? Y cuando vayan a las ingenierías a primer nivel, ahí les van a volver a dar esto porque es la base. Y ahí les van a explicar un poco más nivel, ¿no? Pero bueno, aquí con que ustedes sepan bien cómo hacer los ejercicios, no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien, jóvenes, veo que la mayoría ya lo hizo muy bien. Entonces vamos al siguiente, ¿no? A ver, ahora sí vamos a hacer los que les encanta hacer a ustedes, ¿sí? Tienen el siguiente ejercicio, resuélvanlo. Bueno, vemos preguntas, dice, ya soy Inge, profe, dividir cuadros. Sí, sí me olvidé, pero ya lo hice después. ¿Qué más ponen por ahí? Yo le hice con lo del trapecio. Sí, también puede ser, David Samuel. O sea, le hiciste el trapecio después de un rectángulo más pequeño y el triángulo. Sí, también, da lo mismo. Al final te debes verlo ahí, hacerlo con las áreas más rápidas, ¿no? Para no perder mucho el tiempo.
Miren, una cosa importante, la que ustedes nunca pueden equivocarse aquí, es las unidades. Si ustedes son maestros en aplicar la fórmula, ¿no? Pero como ya les dije, recuerden, si ustedes no aplican las unidades bien, van a matarse, ¿se entienden? No tienen que hacerlo bien, o sea, tienen que hacerlo bien. Recuerden que si ustedes van a seguir ingeniería, cualquiera que vayan a seguir, las unidades es importantísimo. Si ustedes no hacen bien las unidades, pueden matar a alguien, ¿se entiende? Porque ustedes calculan, por ejemplo, una fuerza que no es la que aguantaba alguna cuestión que iba a cargar una persona, se cayó, murió. Entonces siempre tienen que estar atentos a las unidades. No es solo aplicar la fórmula y despejar a lo loco, no. Ya comiencen a pensar como estudiantes universitarios. Entonces, primero, la fórmula que vamos a utilizar es la que ya conocen ustedes, ¿no? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ya, eso. Pero ¿cuál es el punto de esta fórmula? El punto de esta fórmula es que se den cuenta que el tiempo les están dando en segundos y que la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces lo que yo les recomiendo es que transformen los 198 kilómetros por hora primero a metros sobre segundos. Entonces hagamos eso rapidito. Esto ya deben aprenderse de memoria, ¿no? Multiplico por 1000 y divido para 3600. Ya, así lo hacen de una. Sí, ¿por qué? Porque aquí está el metro y aquí está el segundo. ¿Listo? Entonces 0,0 se va, 0,0 se va. Entonces 198 dividido para 36. Bueno, aquí también puedo sacar la mitad, ¿no? A ver, ¿qué más puedo sacar? La quinta de esto. La mitad 5 y la mitad de esto es 18. Ya, lo siento, estaba sin micrófono, no me di cuenta. Ya, entonces la respuesta es 55 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Entonces se han de haber dado cuenta ustedes, ¿sí? Que si por ahí ustedes no le sacaron bien, o sea, o no transformaron, les daba esta aceleración que está ahí, ¿no? Entonces es importante que ustedes siempre hagan el cambio y que vean en qué unidades les están dando cada cosa. Si no, el CNESID les va a poner otro, ¿sí? Otra respuesta diferente a la que sale ahí. ¿Se entiende? Entonces, es importante que siempre manejen bien las unidades, sobre todo en la parte de física, es fundamental, es muy importante, ¿no? Ya, entonces, muy bien, vamos ahora sí al siguiente ejercicio. Bueno, vemos que ya han dicho por ahí. Sí, estaba poniendo 22, estaba mal. No hay audio. Bueno, ya lo corregí, sí, ya está todo apagado el micrófono, no me di cuenta. Ya. Listo, entonces eso sería todo en este ejercicio. Miren, importante, una cosa muy fácil, reemplazar una fórmula. Se equivocaron, ¿por qué? Por apurados, por no ver las unidades. Entonces, repito, siempre traten de
hacerlo a esto simplemente sin trabajando con las unidades de metros sobre segundos para que la aceleración les dé. Usualmente la aceleración siempre les van a dar en metros sobre segundos al cuadrado. Nunca creo que les vayan a dar en kilómetro por hora cuadrada, porque eso es una aceleración demasiado pequeña o demasiado grande. Depende del móvil, ¿no? Cuando hay aceleraciones así, muy grandes, por ejemplo, cuando hablen de la velocidad de luz, que es un ejercicio que ya vamos a ver a continuación, si nos alcanza el tiempo, ¿ya? Entonces, vamos con el siguiente ejercicio, ¿no? Listo, tienen ahí el otro ejercicio, trabajen, tienen un minuto. Listo, vamos a continuar ya. Bueno, todo por interno, ¿no? Todo por interno. Veo ahí que están dedicando las respuestas, ¿ya? Entonces, vamos a ver, dice, una bicicleta que circula 18 kilómetros por hora frena y se detiene. Cuando ustedes lean algo que dice frena y se detiene, tienen que acordarse que es un movimiento retardado. ¿Por qué? Porque como se va a detener, la aceleración tiene que ser negativa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos sacando los datos primero, ¿no? La velocidad inicial es los 18 kilómetros sobre hora, que se va a transformar a metros sobre segundos. Y de ahí tengo la velocidad final. ¿Por qué yo tengo la velocidad final? La velocidad final es cero. ¿Por qué? Porque dice se detiene. Entonces no se olvidarán, cuando algo les dice se detiene, se quiere decir que su velocidad final al acabar la trayectoria es cero, ¿sí? Y aparte el tiempo es 0,8. Listo, entonces otra vez tienen que usar la fórmula que a ustedes les encanta, que es la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sí, entonces la final es 0. La inicial, bueno, tendríamos que hacer la transformación, que sería 18 por 1000 dividido para 360, 3600. Bueno, al final es 5. Listo, ¿qué más? Y por aquí sería más la aceleración multiplicada por 0,8. Entonces de ahí despejan la aceleración. Entonces esto va a irse al otro lado, ¿no? Entonces como eso se va al otro lado, tienen que pasarle a restar. ¿Sí o no? Entonces de ahí la multiplicación, bueno, la simplificación de la velocidad sería menos 5 dividido para 0,8, eso es igual a la aceleración.
Entonces la aceleración sería menos 6.25, ¿sí? Porque una aceleración negativa, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Importante también que ustedes se den cuenta de lo siguiente, ¿sí? Este movimiento, si les llegaran a preguntar, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, retardado, ¿no? Ojo, aceleración negativa, ¿sí? Entonces, si nos ponemos un poco más quiquillosos, ¿cómo sería la gráfica XT de esto? Para ver que quede bien aprendido. La XT de esto sería algo así. ¿Se entiende? ¿Cuál sería la gráfica velocidad tiempo de esto? La gráfica velocidad tiempo de esto sería algo así. Miren, aquí está en la velocidad de 18 y llega a 0. La gráfica sería así, velocidad. ¿Listo? Y de una vez, aceleración tiempo. ¿Cómo sería la gráfica de aceleración tiempo? La aceleración es queda menos 6. Entonces, sería aquí menos 6.25 y esta sería la gráfica de la aceleración. Entonces esto está en metros sobre segundos cuadrados. Este podemos poner en kilómetros sobre hora. Y ya está. Si ven, ahí dice los cuatro gráficos, los tres gráficos importantes, ¿sí? Solo aplicando la teoría, ¿no? Aceleración negativa, posición curva. Aceleración negativa para abajo, ¿sí? Y la aceleración como es negativa para abajo del eje X. ¿Se entendió? Copien, tienen 30 segundos y de ahí continuamos con el siguiente. James Powell, estoy transformándole directo, ¿no? Aquí está la transformación, mira. En esta parte estoy transformándolo a metros sobre segundos. Sino que le hice directo en la fórmula, ¿no? Para agilitar un poco el tiempo. ¿Ya? Listo, entonces vamos a continuar. Puede repetir. ¿Qué quieres que te repita, Chuy? Solo es despejar, ¿no? Mira, es en esta fórmula la velocidad vale 0. La velocidad inicial es 18, pero tienes que transformarle a esto a metros sobre segundos. Despejas la aceleración y aquí tienes el tiempo. A ver, bueno, ¿qué quieren que les repita? Otra vez lo mismo. Bueno, aquí está, verás. La velocidad es 0. Aquí está la transformación de la velocidad inicial. Y esta es el tiempo, 0.8, y aquí está la aceleración. Entonces simplemente despejo, ¿no? Verán que la velocidad inicial da 5 metros sobre segundos transformado. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que hago es despejar. Miren, el 5 que queda aquí le paso al otro lado y el 0.8 le mando a dividir. Por eso queda menos 5 sobre 0.8. Y eso equivale a menos 6.25. A ver, ¿qué me dicen? En la gráfica no está transformado. Ah, sí, bueno, da lo mismo, ¿no? Porque aquí estoy poniendo kilómetros de hora, ¿ya? Pero si quieren transformarlo sería 5. ¿Listo? Pero ahí sí sería en cambio metros sobre segundo. Es importante, ¿no? Que tengan en cuenta, ¿ya? Entonces miren un ejercicio muy básico, ¿sí? Lo que quiero que aprendan es los gráficos, cómo los saqué, simplemente acordándome la teoría de cada uno de los tipos de gráficas del MRU retardado. ¿Listo? Ya, muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Tienen 30 segundos. Bueno, ya de haber copiado, ¿no? Vamos al siguiente rapidito para tratar de hacer la mayoría. Listo, veamos cómo les va con este ejercicio. Tienen un minutito.
Listo, entonces yo tampoco creo que hayan tenido mucho problema en este ejercicio. Sí. Lo que sí tenían que hacerlo es transformar los 144 kilómetros por hora en metros sobre segundos, ¿no? Porque tienen que darse cuenta que este está en metros sobre segundo, entonces el 12 no hay problema. Este es el problema, ¿sí? Porque la aceleración está en metros segundo cuadrado. Bueno, aquí es metros segundo cuadrado, sí, había un error ahí. ¿Ya? Listo, entonces lo que tenemos que hacer es a este 140, bueno, velocidad inicial es 12 metros sobre segundos, ¿no? ¿Cuál es la velocidad final del móvil? La velocidad final del móvil es 144 kilómetros por hora. Y hagamos la transformación aquí mismo para que no se confundan. Entonces, más fácil para que no estén haciendo tanto, cuando quieran ustedes transformar de kilómetros, ¿sí?, a metros sobre segundos, simplemente multipliquen por 5 y dividan para 18. ¿Sí? Se entiende, siempre que ustedes quieran transformar de kilómetros por hora a metros sobre segundos, ¿sí? Pero si no quieren confundirse, no se acuerdan, hagan la lógica, 1000 y 360 abajo, si ahora es 1600, ¿no? Bueno, al final, simplificando esto, sí, llegamos a una velocidad de 40 metros sobre segundos, ¿listo? Con esta velocidad de 40 metros sobre segundos, aplicamos la fórmula. Sería la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿listo? Entonces, la final, ¿cuánto es? 40, la inicial es igual a 12, la aceleración es 2 y el tiempo es t. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es 40 menos 12? Entonces, 40 menos 12, bueno, despejamos, ¿no? 40 menos 12 dividido para 2 es igual al tiempo. Y esto sería 40 menos 12, 28. Y 28 dividido para 2, 14. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta sería 14 segundos. Y es la B de bombón. ¿Sí? Entonces eso sería todo, muy bien, veo que la mayoría les pusieron ya para ustedes, para estos ejercicios ya son diestros ya. Solo es poner fórmulas, que es lo que les encanta. Entonces ahí está, muy fácil, ¿no? Vamos, los siguientes son lo mismo. Sí, de gráficas son las que son un poco más complejos porque no lo han visto bien tal vez. Entonces ahora que ya más o menos les expliqué, ya van a tener un poco más de soltura en esos, ¿no? Listo. Tienen 30 segundos para copiar si alguien está copiando, ¿sí? Y de cambio de ejercicio para continuar. ¿Qué dice señorita Daniela? Dice, ¿por qué 5 sobre 18? Porque la transformación, hijita, que tú haces es esta, ¿no? Es 1000 sobre 3600. Entonces el 1000 equivale a los metros y el 3600 los segundos. Si tú simplificas, señorita, ya 0 con 0, 0 con 0, la mitad de esto es 5 y la mitad de esto es 18. Por eso, siempre que tú tengas de kilómetros por hora para transformar a metros sobre segundos, deberías hacer esto, multiplicar, ¿sí?, por 5 sobre 18, ¿sí?, que es lo que les di ahí para ahorrarse tiempo, ¿no? Bueno, veamos algunos ejercicios de desplazamiento, profe. Ya voy a ponerles unos con desplazamiento, siempre y cuando quieras MS, dice de alguna. Abel, perdón. ¿Qué más dicen? Si de kilómetro a kilómetro, ¿por cuánto se multiplica, profe? De metro a kilómetro, o sea, de metro a kilómetro es por 1000, pues. Si es de metro por sobre segundo a kilómetro sobre segundo, bueno, para que no se equivoquen, mejor hagan la transformación, ¿sí? A mí no me gusta hacerles así, como que lo más simple, porque al final siempre se van a confundir. Imagínense ustedes en media violación, como son nerviosos. No se acuerdan de esto y van y me multiplican, por ejemplo, por algunos inventa 7 sobre 18. Y ahí no es lo mismo, entonces ha acabado el ejercicio, ¿sí? Es porque ustedes en media violación se emocionan, se equivocan, se confunden. Entonces, si ustedes van a la lógica, que es 1000 metros y 3600 segundos, nunca se van a confundir, ¿no? Pero ya como a ustedes les guste. Listo, vamos al siguiente. Trabajen, por favor, tienen un minuto.
Listo, jovenazos. Bueno, veo que la mayoría tenía problemas con las unidades al principio, pero al final ya creo que lo solucionaron, ¿no? A ver, la fórmula que vamos a utilizar es esa que yo les di por ahí, que han de haber visto que era la distancia o el espacio recorrido es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido para 2 y esto multiplicado por el tiempo. Con esa fórmula sacamos directo. Tal vez alguno de ustedes estaba yendo a calcular la aceleración o usted estaba utilizando la otra fórmula con la distancia al cuadrado y el tiempo al cuadrado. Podían hacerlo, pero esta es más fácil, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta es que tenemos que igualar todas las unidades. Y lo más fácil es, en vez de transformar estos kilómetros por hora, ¿sí? A metros sobre segundos, ¿por qué no transformamos este tercio de minuto a hora? Y ya simplemente ponemos en la fórmula. Entonces, si ustedes tienen un tercio de minuto, que sería el tiempo, transformémoslo esto a horas. Entonces, 60 minutos es una hora, ¿sí o no? Se va el minuto con el minuto, ¿sí? Y esto les queda que el tiempo sería 1 sobre 6 por 3, 18. 1 sobre 180 horas, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos con lo siguiente, ¿no? Simplemente reemplazamos las velocidades ya directo, 72 más 90, esto sobre 2, y esto multiplicado por 1 sobre 180. ¿Listo? Entonces esto acordándose que nos va a quedar en kilómetros. ¿Por qué en kilómetros? Porque estamos aplicando esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, al final, sí, esto les va a quedar una distancia, si ustedes resuelven, de 9 sobre 20, pero 9 sobre 20 kilómetros. Entonces esto toca transformar a metros, que es un kilómetro, 1000 metros. Entonces ahí el 0 con el 0 se va, la mitad de esto es 50. La mitad de esto es 1, 9 por 5 es 45 y sale 450 metros. Y la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Y eso sería la respuesta correcta. Veo que la mayoría me puso eso. Si ustedes utilizaron la otra fórmula, la de distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración. Bueno, no podían utilizar eso porque no tenían aceleración, ¿no? Si alguien se puso a calcular primero la aceleración y después del ejercicio. Bueno, vean, siempre hay una fórmula que les facilita las cosas, ¿no? Y recuerden, como tienen un minuto por ejercicio, no les pueden poner algo que apliquen más de 2 fórmulas. Exagerando 2, no más. ¿Listo? Muy bien, entonces estamos en lo correcto. ¿Qué más dice Carmen Fuentes? Ejercicios con gráficas para hallar el desplazamiento, profe. Pero eso es facilito, señor. Bueno, ya voy a poner unos 2 que 3 más. Y creo que tengo por ahí planificados unos 2 de esos, ¿ya? Igual en la pruebita de sábado ahí les mando esos a diestra y siniestra para que se equivoquen. Listo, vamos al siguiente. Trabajen, por favor, tienen un minuto.
Listo, muy bien. Entonces, bueno, aquí en este ejercicio nos va a tocar calcular la aceleración primero, ¿no? Para después calcular la velocidad. No hay cómo hacer con otra porque no tengo el desplazamiento, no tengo tampoco el... Si nos diera el desplazamiento es más fácil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar la velocidad esta. Bueno, aquí hay dos finales, ¿no? Esta es la velocidad inicial, esta sí es innegable. Esta es la velocidad final 1 que me va a servir para sacar la aceleración y la velocidad final para calcular el tiempo tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, si aplico la fórmula, bueno, primero transformemos las velocidades. La velocidad inicial es 108 kilómetros por hora. Esto multiplico por 5 dividido para 18 y me queda 30 kilómetros, metros sobre segundo, ¿no? Ahora, la velocidad final 1 para calcular la aceleración sería 72 kilómetros sobre hora por 5 sobre 18 y esto me sale. Metros sobre segundo, ¿no? Listo, entonces calculemos la aceleración. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces el tiempo lo tengo aquí que es 5, ¿no? 5 segundos. Entonces sería la velocidad final 30, no, perdón, es 20 menos 30 dividido para 5 y esto es la aceleración. Entonces, ¿cuánto es 20 menos 30? Es menos 10. Dividido para 5, la aceleración es menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, con esta aceleración y ahora con la velocidad final de 0 al detenerse, calculamos el tiempo. Entonces, 0 es igual a la velocidad inicial que me quedó 30 menos 2 por el tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí sería menos 30 dividido para menos 2 es igual a t. Entonces, el tiempo total es 15 segundos. Verán que les pide el tiempo total, ¿no? O sea, el tiempo total es... desde que estuvo con una velocidad de los 108 o los 30 que calculé hasta que se detuvo, o sea, con una velocidad final de 0. Entonces, para hacer eso toca sacar esta cuestión, ¿no? El 5 sobre 18 ya les dije, jóvenes, que es un factor de transformación para transformar de kilómetros por hora a metros sobre segundos, ¿sí? Es un factor de transformación para pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundos. Multiplican por 5 sobre 18. Y si quisieran el contrario, debe servir haciendo al revés, ¿no? 18 multiplicar por 18 sobre 5. Ahí les debe dar en cambio de metros a segundos. ¿Ya? Listo, entonces, ahí está otro ejercicio. Vamos a hacer uno más, no creo que nos dé más tiempo. De ahí les hago un pequeño resumen de los gráficos. Y listo, nos veríamos la clase del día... creo que tengo el sábado, ¿no? Si no me equivoco, creo que no voy a poder, no me acuerdo, dale viento. El sábado, y me parece que vamos a ver caída libre, ¿no? Y de ahí voy a hacer un refuerzo de MRU, y voy a poner más ejercicios de lo que me estaban pidiendo. Una compañerita por ahí que me puso que haga más de sacar el desplazamiento con el gráfico de algunos de los gráficos, ¿no? Sobre todo los que van a tener un poco de problemas más despuesito. Pero ya con esto creo que... listo, ahí sería la respuesta, ¿no? Ya, entonces, bueno, vemos por ahí qué preguntas es para transformar. Dice, profe, si le hace 108 menos 36 y eso sucede en 5 segundos, necesito restarle 36. Sí, también vale, ¿por qué no? Esos análisis también son buenos, ¿no? Ya, listo. Entonces, vamos al siguiente ejercicio, le hacemos un resumen, ¿sí? Recuerden, el día sábado tienen la pruebita que va a ir... 5 ejercicios de lo que hemos visto hasta ahora de física y 7 de matemáticas, 12 en total, ¿no? Espero que estén estudiando, veo que ya hubo como 2 estudiantes que lograron un promedio de 20, creo, sobre 30, que es bajo todavía, ¿no? Bueno, sí, uno creo que unos 26, por ahí unos 2 que 3 que sacaron 26 aciertos. Entonces sigan practicando, sigan entrando a la modalidad esta de la simulación, ahí van a aprender mucho mejor, ¿no? Porque así va a ser su violación. Entonces ahí van a darse cuenta más rápido cómo sentarse frente a la computadora, cómo manejar las preguntas. El día sábado la profe Grecia le va a limitar a una pregunta, un minuto y se acabó, ¿no? Cómo van a dar la prueba más o menos para que sea más igual al simulador, más igual, ¿sí? Listo, entonces vamos al siguiente. Y trabajen con ese ejercicio, tienen un minuto.
Ya, muy bien. Entonces, parece que sí es la D, ¿no? Es otro valor, ¿sí? Entonces, vamos a resolver ya. Dice, la aceleración. Al iniciar una cuesta, un coche lleva una velocidad de 72 kilómetros por hora. Entonces, vamos a poner que la velocidad inicial es 72 kilómetros sobre hora. Si ustedes lo transforman a esto, le multiplican por 18, perdón, le multiplican por 5 y le dividen para 18. Creo que les da 20, ¿no? Entonces, con estos 20 metros sobre segundos vamos a trabajar, dice, y desacelera, entonces tienen una aceleración de menos 5 metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces, dice, ¿qué recorrido puede hacer en la rampa antes de detenerse? Entonces, bueno, al cuadrado de esto, ¿no? Entonces, la velocidad final si ya se detiene es 0. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer rapidito la fórmula. Si me pide distancia, usamos esto. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos aceleraciones por la distancia. ¿Sí? Y con eso sacamos directo. ¿Ya? Entonces, la velocidad final sale 0. Entonces sería 0 es igual a 20 al cuadrado menos 2 por 0,5. Y esto es la distancia, ¿no? Entonces esto sería menos 400 dividido para menos 1 sería, ¿no? Sí, porque 2 por 0,5 es 1 menos 1. Y esto es igual a la distancia. Entonces la distancia es 400. O sea, 400 puede recorrer antes de detenerse, ¿no? Entonces no hay, la respuesta sería otro. ¿Ya? Y como ya no nos queda mucho tiempo para que ustedes vean, ¿sí? Quiero ver cómo me grafican, ustedes hagan en sus cuadernos, sé que no me van a poder mandar eso en el chat, pero quiero que me grafiquen XT. Quiero que me grafiquen, bueno, vámonos así, X versus tiempo, grafíquenle en su cuadernito, grafíquenme velocidad versus tiempo y grafíquenme aceleración versus tiempo. Listo, las tres gráficas, después yo ya grafico. Y comprueban que ustedes estén haciendo correctamente, ¿no? Recuerden, graficar esto es muy fácil. Acuérdense en la tendencia y díganme cómo serían las gráficas. Tienen un minutito, bueno, 2 minutitos para hacer eso, grafico y ya pueden irse a descansar. Ya, vamos preguntas, o sea, no sé si me salió, dice Alice, me podría dar la clave. La clave es pandemias, creo. Bueno, pídenle a la profe Grace, es la que sabe de manejar esa cuestión. Y las respuestas de la CNC no hay opción otro, no siempre hay respuestas. Sí, hay, a veces saben poner ninguna. Pero es muy difícil. A veces solo saben poner A, B, C, D, sí. Pero en este caso es 400, ahí está el cálculo. Posiblemente yo puse otro porque en la foto no se veía bien. Entonces ahí debe haber estado la respuesta de 400. Ustedes tienen chat de WhatsApp. Eso tienes que tener tú con la coordinadora, señor Ricardo. Ya, hagan rapidito las gráficas, les grafico, comprueban ustedes y listo. Profe, no se olviden de editar luego de este video para que no sea oculto. O sea, si ustedes ya lo vieron una vez, ya lo pueden ver más después. Sí, entonces, bueno, de hecho, ya todos ya están habilitados. Sí, pueden volver a verlos. Este va a quedar oculto, pero si tienes el link, pueden volver a ingresar. Así que. Si alguna cosa no entendieron, quieren repetir la clase, me avisan. El sábado, según yo, no tenía nada, pero he tenido dos. Entonces, el sábado nos veremos con un poco más de física para seguir abriendo su cerebrito. Muy bien, Salomé Martínez me describió los gráficos. Parábola hacia abajo, correcto. Velocidad, tiempo, pendiente negativa, muy bien. Y tiempo, aceleración sería, ¿no? Versus tiempo constante en campo negativo, correcto. Listo, muy bien, entonces,
Y me imagino que ya lo graficaron, vamos a graficarlos nosotros por acá, ¿sí? Vamos a hacerlo en metros, todo en metros ya, todo en metros y segundos, ¿listo? Primero vamos a graficar, ¿sí? La parte de X en metros y tiempo, ¿listo? Entonces dice, un coche al iniciar una cuesta lleva una velocidad. Entonces asumimos que como está iniciando en la cuesta, está en el cero. Entonces, esto está en segundos. Deberían haber hecho una gráfica así para el desplazamiento, ¿ya? Ahora, para la velocidad en metros sobre segundos respecto al tiempo en segundos, deberían haber hecho una gráfica que empiece aquí en 20. ¿Por qué en 20? Porque este 72 es 20 y esa es la velocidad inicial antes de empezar, ¿no? Y dice que al final, recuerden que ustedes asumieron una velocidad final de 0, entonces va a quedar aquí. Por lo tanto, la gráfica les debe haber quedado algo así, una línea recta así. ¿Listo? ¿Y qué más necesitan? Necesitan la aceleración, ¿no? Esa es más fácil aún. La aceleración también la calculamos, ¿no es cierto? Cuando, bueno, no nos calculamos, sino nos dio de dato que la aceleración es, bueno, aquí pues tomarle 0,5. Ya, si la aceleración es 0,5, entonces esto es la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, esto es tiempo en segundos, entonces la aceleración sería por acá menos 0,5 y sería una línea recta así. Listo, esos son los gráficos que ustedes debían haber obtenido, ¿sí? Si tienen estos gráficos, déjenme decirles que entendieron. Ok, sí, les felicito, ¿ya? Y si no tienen esos, vuelvan a repetir el video para que entiendan por qué son esas tendencias. Y recuerden que estamos haciendo un movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado. Retardado significa que la aceleración es negativa, ¿no? No es que el movimiento se hizo parado, no. Es aceleración negativa, ¿ya? Les agradezco la atención, jóvenes. Espero que les hayan captado. Sí, si algo no captaron, pueden volver a ver el video. Está ya con el link, pueden volver a ingresar. Igual ya le voy a poner visible también por si acaso alguien no haya podido ingresar. Sí, recuerden. El día sábado, entonces, nos vemos en dos clases. Ahí vamos a seguir trabajando esta cuestión. ¿Listo? Les agradezco la atención. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos el día sábado. Que les vaya muy bien en las clases de mañana. Sí, sigan aprendiendo, sigan esforzándose. Recuerden que son el futuro de la patria. Nos vemos, cuídense mucho, hasta luego.